Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis donde vamos a analizar la cuarta gala de Operación Triunfo 2017. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de OT 2017, concretamente vamos a analizar la cuarta gala, una gala que ha conseguido subir en audiencia. Sí que es verdad que yo creo que la semana pasada tuvimos una gala con muchísima más calidad, pero en general ha sido una gala bastante entretenida, bastante interesante, sobre todo el tema de nominaciones, que ahora hablaremos de ello. Pero lo primero que vamos a analizar, por supuesto, son las actuaciones de nuestros chicos, ¿vale? Vamos a comenzar con ese Eres tú, que han cantado todos los chicos. Yo creo que ha sido una canción coral bastante buena, yo creo que les ha salido todos bastante bien. Sí que es verdad que ese momento final algunos no sabían si levantar el brazo o no levantarlo, pero en general ha sido una canción coral bastante buena. Comenzamos con Alfred, con Amar Pels Dois. A ver, es una canción que, por ejemplo, creo que vocalmente ha estado correcto, creo que de gestos de la cara lo ha controlado bastante y creo que ha conseguido no parecer una imitación del artista original. Después de todo eso, a mí, por ejemplo, no me ha transmitido nada la canción. Yo le veía ahí cantando tranquilamente, vocalmente correcto, sin imitación, con menos gestos en la cara, pero, por ejemplo, a mí no me ha llegado nada de la canción. Aitana y Amaya, con las ganas, me ha encantado. O sea, cuando vi la actuación me quedé un poquito embobado porque creo que les ha salido fascinante. Sí que han transmitido, te daban una tranquilidad, una dulzura, bueno, increíble. O sea, han estado las dos fascinantes y una actuación genial, sin duda. A mí me ha transmitido mucho, me ha gustado muchísimo. Vamos con Raúl y Marina, con Dancing in the Moonlight. Creo que han estado los dos muy forzados. Creo que vocalmente, por supuesto, ha estado Raúl mejor que Marina. Marina ha tenido momentos un poquito de descontrol y se la veía bailando como muy forzada. Pero creo que los dos han estado un poquito forzados, sin duda, en la canción. Creo que no ha sido para ellos su mejor canción y creo que han estado un poquito forzados. Es decir, tampoco me ha transmitido mucho esta canción, sin duda. Miriam, con La media vuelta. Creo que vocalmente ha estado correcta, pero creo que ha tenido 80.000 pases mejores. 80.000 pases mejores. Creo que sin duda hemos visto su peor pase, al menos para mí yo creo que ha sido su peor pase. Y no sé si acaso estaba nerviosa o demás, pero bueno, sin duda. O sea, yo he visto pases de ella muchísimo mejor que el que hizo anoche, sin duda. Ricky y Mireia, con Madre Tierra. Igual, creo que han tenido pases muchísimo mejores, aunque los dos yo creo que han estado bien. Mucho más Ricky que Mireia. Mireia yo creo que estaba un poquito perdida, pero en general luego la actuación ha quedado bastante chula y bastante buena. Nerea y Agoné con Symphony. Creo que Nerea ha empezado desafinando mucho, pero a medida que ha ido entrando Agoné, ha ido creciendo y finalmente han tenido una actuación bastante buena, sin duda. O sea, yo creo que Nerea, cuando empezó a cantar, soltó una desafinación que dije, ostras, Nerea. Pero creo que en el momento en el que salió Agoné, Nerea consiguió el control de nuevo y Agoné igual, fantástico. Roy y Ana Guerra, creo que los dos han hecho una actuación bastante buena, sin duda, entretenida, vocalmente correcta. De esa actuación no tendría nada que decir, o sea, me ha gustado mucho. Thalía, con Cenizas. Creo que ha tenido uno de sus mejores pases, sin duda Thalía, pero creo que le faltaba todavía un poquito. En este caso Cepeda, con Dancing on My Own. Creo que vocalmente ha estado muchísimo más correcto que Thalía en la gala, pero yo creo que un poco han estado los dos muy igualados. ¿Quién se ha quedado en esta ocasión? Cepeda. Cepeda ha sido el que ha elegido el público, que haya sido el que se quede en la academia. La verdad, me ha dado muchísima pena que se fuese Thalía. Me hubiese gustado verla durante mucho más tiempo en OT 2017, pero bueno, seguramente que la veremos en alguna gala y seguro que le espera un futuro muy bueno. Los tres favoritos de la semana, igual que la semana pasada, Amaya, Alfred y Aitana. Sí que es verdad que Aitana fue favorita la primera semana, Amaya lo ha sido dos semanas y esta semana el favorito ha sido Alfred. Los nominados, Miriam, que yo creo que nos hemos quedado todos un poquito helados. Miriam, Marina, Mireia, estoy ahí pensando. Mireia y Rick han sido en esta ocasión los nominados. Los profesores, por supuesto, han decidido salvar a Miriam
porque no entendían directamente que estuviese nominada, y los concursantes han decidido en esta ocasión salvar a Ricky, por lo que Marina o Mireia, una de las dos, se irá la semana que viene. Yo creo que se va a ir Marina, no sé por qué, me lo huelo, y yo creo que se va a quedar Mireia. Pero en general una gala muy buena de Operación Triunfo, y veremos qué temas les toca para la siguiente gala, que analizaremos aquí. Si vosotros habéis visto esta gala de Operación Triunfo, nos podéis dejar abajo en comentarios qué actuación ha sido vuestra favorita, o cualquier cosita nos lo podéis dejar abajo en comentarios y votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Playgame, donde analizaremos la quinta gala de OT 2017, así que no te lo puedes perder, dale a la campanita que hay al lado de suscribir para que no te pierdas ningún análisis de Operación Triunfo 2017 aquí en Playgame. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao, chicos.